Bueno, esto es una historia que se desarrolla en la antigua India, en un reino de la antigua India. Hay un rey y hay un golpe de estado contra el rey, unos rebeldes que se rebelan, quieren matar al rey, quieren matar a su familia, atacan el palacio y entonces el rey se vale de Virat. Virat es el general en jefe de sus ejércitos, una persona de su estricta confianza, le dice: sálvanos. Hay una gran lucha durante la noche entre los partidarios del rey y, o sea, el Virat y los soldados fieles, y diríamos los atacantes, ¿eh? Los partidarios del rey vencen, pero en medio de la refriega por la noche, el mismo Virat lucha con su espada contra unas personas que han atacado al rey, mata a varios. Cuando por la mañana, ya vencidas las huestes enemigas, ve los cadáveres de los que ha matado, se da cuenta de que uno de los rebeldes era su propio hermano y que él ha matado durante la noche en la oscuridad a su hermano sin darse cuenta. El cadáver de su hermano está ahí, tiene los ojos abiertos y él queda completamente impresionado por este hecho, que él lo ha hecho pues cumpliendo con su deber de guerrero, ¿no? Defender al rey de un ataque. El rey lo sabe y le dice: no sabes cómo lo siento, has salvado mi reino, has salvado mi familia, pídeme lo que quieras, mi reino es tuyo, vamos, soy tu esclavo, todas aquellas cosas que puede decir un rey en agradecimiento. Y entonces Virata le dice: quiero que me permita renunciar a mi cargo de general en jefe, porque me he dado cuenta de que toda persona que mata a otra persona está matando a su hermano, es lo que me ha pasado a mí, y yo no quiero volver a hacerlo, no quiero volver a hacer daño a nadie. Yo creo que la acción es mala y me voy a refugiar en la inacción, en el sentido de que no voy a coger un arma nunca más, nunca voy a luchar más, no voy a atacar a nadie más. Entonces, por favor, deja que me retire, dame la jubilación, permíteme que me vaya a mi casa. Y el rey dice: no, no puede ser, tú eres una de las personas más valiosas de mi reino, yo acepto lo que has dicho, entiendo que no quieras hacer daño a nadie nunca más, pero te quiero conservar a mi lado. Entonces, por favor, no seas el general en jefe de mi ejército, pero sé el juez supremo de mi reino, eres una persona justa, ecuánime, por favor, sélo. Entonces el otro, Virat, dice: muy bien, y durante unos años es un juez. Pero juez dice: yo nunca voy a dar una sentencia de muerte, porque nunca voy a matar a nadie más. Ya lo he hecho una vez, nunca más lo voy a hacer. Es un juez, y todos dicen que es un magnífico juez, que ejerce su trabajo con gran ecuanimidad y con gran justicia. Todos le alaban y dicen: si era buen soldado, ha sido ahora mejor magistrado. Hasta que una vez le llevan delante de él a un asesino que ha matado a varias personas, un asesino confeso, no hay ninguna duda de su culpabilidad, y él le dice: bueno, te voy a castigar, porque evidentemente lo mereces, no te voy a matar, porque yo no dicto penas de muerte, te voy a encarcelar durante unos años. Y entonces el reo le mira con unos ojos que le recuerdan a su hermano, y le dicen: vale, tú me encierras, pero ¿tú sabes lo que es realmente estar encerrado? No me estás matando, pero me estás castigando de otra manera. ¿Tú sabes lo que es estar en prisión? Esa noche, el juez baja de incógnito a la prisión y le dice al asesino que está encerrado: quiero saber qué es lo que se siente estando en prisión. No voy a infligir a nadie un castigo que yo no conozca. Entonces, he aquí mi ropa, tú vas a salir de incógnito como si fueras yo, yo me quedo en la prisión durante un mes para experimentar lo que se siente estando preso. Dentro de un mes tú vuelves, recuperas tu sitio, cumples tu condena y yo salgo. Y el asesino dice: muy bien. Se cambian las ropas, el asesino se va y el juez se queda ahí sin posibilidad de que le conozcan, encerrado durante un mes. Los primeros días pues experimenta las dificultades físicas, el cansancio, el frío, el dolor, el hambre. Luego le entra el miedo: ¿y si este señor no vuelve? Y si no vuelve, nunca me creerán. Yo aquí no tengo manera de convencer a nadie. Si este asesino en quien yo he confiado no vuelve, yo me quedaría encerrado para siempre. Con lo cual el hombre se desespera, pensando que ese experimento que ha querido hacer pues le va a salir mal. Al cabo de un mes, el asesino vuelve. Vuelve con el rey. Le ha dicho al rey: mira lo que ha hecho tu juez. Para no castigar, sin saber en qué consiste el castigo, ha sufrido él un mes, se ha puesto en mi lugar, se ha arriesgado a que yo no volviera. Claro, el rey se deshace en elogios. ¡Qué maravilla de hombre! Así como soldado salvó a mi reino, como juez ha llegado a ese grado de humanidad tan grande. Y le dice: por favor, ¿qué puedo hacer por ti? Déjame recompensarte. Y el otro le dice: solo hay una recompensa, deja que me vaya. Yo creo que ningún hombre debe tener la capacidad de castigar a otro.
yo no quiero ser juez nunca más, porque siendo juez yo tendría que hacer daño a otros. No matarles, pero sí castigarles, por favor, deja que me vaya a mi casa, que me vaya a la vida privada. Y el rey dice, no quiero, pero no te lo puedo negar, lo que tú quieras, vete. Le despide, evidentemente este señor se vuelve a su casa, a su vida privada, es un hombre rico, tiene tierras, tiene varios hijos, tiene nueras, tiene nietos. La gente, ¿y qué hace cuando ya no tiene trabajo de juez? Se dedica a estudiar libros sagrados, se dedica a dar consejos a los vecinos y le tienen como un sabio, una persona a la que puedes acudir siempre que necesites una enseñanza. Y él está feliz porque dice, ya no hago daño a nadie, ni con mi espada, ni con mis veredictos. Todos son felices. Hasta que un día ve que uno de sus hijos está azotando a uno de los criados. Y le dice, ¿pero por qué haces? ¿Por qué le estás haciendo daño a este criado nuestro? Y dice, es un vago, no quiere trabajar la tierra, entonces no quiere, entonces o le obligo por la fuerza o tengo que trabajar yo. Ahora tú dictamina, tú eres el jefe de la casa, ¿le obligo a él o me obligas tú a mí? Porque yo tampoco quiero trabajar, alguien lo va a hacer a la fuerza. ¿A quién vas a castigar con el trabajo, a él o a mí? Y entonces él dice, no puedo vivir en sociedad sin hacer daño a alguien, ya sea a un criado o a mi propio hijo. Y entonces le dice a su hijo, aquí tienes las llaves de la casa, aquí tienes el dinero, aquí tienes las tierras, todo para ti, yo me voy. No puedo vivir en sociedad porque viviendo en sociedad haré daño a alguien. Y se va a un bosque, se convierte en un asceta y dice, no veré a nadie, no hablaré con nadie y así no haré daño a nadie. Es la única manera, en cuanto tengas relación con seres humanos, les harás daño. Está en el bosque, vive solo, pasan varios años, reza, medita, se crea la idea, no la leyenda, porque es realidad, de que en ese bosque hay un asceta muy santo, nadie le habla, empieza a ver otros ascetas que van a ese bosque, diciendo, estamos cerca de un hombre santo. No le hablan cuando se cruzan con él en el camino, simplemente le sonríen, caminan, no tiene ninguna actividad con nadie. Y él dice, soy feliz, ya no estoy haciendo daño a nadie. Hasta que un día sale del bosque, pasa por delante de una casa y ve en la puerta de una casa una mujer muy, muy escuálida, muy delgada, famélica, con cara de enferma, unos niños muy delgados, y la mujer le está mirando con ojos de odio, con los mismos ojos del hermano al que había matado. Y él se queda impresionado y dice, mujer, ¿por qué me estás mirando con ese odio? ¿Qué te he hecho yo para que me mires con tanto odio? Y la mujer le dice, tú eres la peor persona que hay en este mundo, tú eres el culpable de todas mis desgracias. ¿Yo? Dice él, no, te tienes que haber equivocado, yo no he hecho nada, hace muchos años fui juez, pero ahora ya no lo soy, vivo en el bosque, no hablo con nadie. Y dijo, no, tú no hablabas con nadie, pero yo vivía con mi marido era campesino, no ganábamos mucho, pero bueno, vivíamos, él, yo y nuestros hijos, hasta que un día oyó hablar de un asceta muy santo que estaba en un bosque y empezó a estar un poco raro, ya no hablaba, no hablaba conmigo, no trabajaba y un día desapareció. Se fue al bosque para hacerse asceta, guiado por tu ejemplo. Y desde que él se fue, no tenemos sustento, mis hijos y yo vamos a morir de hambre porque no tenemos a nadie que nos sustente. O sea que sin hacer nada, sin hablar con nadie, había hecho daño. Y entonces es cuando él medita y dice, no existe la inacción, no existe la neutralidad, no puedes no hacer algo, no hacer algo no te exime, tienes que... ¿Qué tienes que hacer? No puedes evitar la acción, hagas lo que hagas, incluso el no hacer nada es hacer algo que provoca unas consecuencias en el mundo. Entonces lo único que puedes hacer es una acción que no interfiera para nada en el dolor de los demás. Y entonces se va a ver al rey y le dice, vengo a que me des un empleo. El rey no entiende nada y le dice, has sido mi general, has sido mi juez, has sido el terrateniente mayor de mi reino y el asceta, el santo mayor del reino. ¿Qué trabajo quieres? Dice, quiero el trabajo de cuidar los perros de tu palacio. Y le dice, no entiendo nada, pero tú lo pides, yo te lo doy. Desde mañana eres el cuidador de mis perros. Y el resto de sus días, este señor se dedica, sin hablar con nadie, a cuidar los perros. Hace una acción que tenía que hacerse, hace bien a los perros a los que cuida y no interfiere en el karma, en la vida de los demás. Y dice la leyenda cuando acaba, y un día murió y los perros estuvieron varios días llorando y aullando al lado de la tumba y luego ya
le olvidaron también.